Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en el domingo de la resurrección del Señor la Santa Misa del Día presidida por el Santo Padre Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción, con Jean-Charles Puzulu en la coordinación y Alberto Giovanetti en la asistencia técnica. Una bienvenida a todos los que están conectados a esta transmisión a través de Mundo Visión y de nuestro canal oficial de YouTube, Vatican News en Español, de nuestro portal y de Facebook Live. A todas las personas de habla española dispersas por el mundo, feliz Pascua para todos. Desde la Ciudad del Vaticano agradecemos su presencia y saludamos, por supuesto, a las emisoras de radio y televisión que acompañan y difunden esta señal. En América Latina saludamos a Radio María México, Panamá y Guatemala, a Radio María El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Colombia, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio Vicentín en Chile, a Radio Hogar en Panamá, a Radio Católica Cuenca, Ecuador, a Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, a Radio Magna en Chubut, Comodoro Rivadavia, Argentina, a Radio La Voz de María en Guayaquil, también en Ecuador, y saludamos en los Estados Unidos a Catholic Faith Network en Nueva York, a Radio Paz de Miami, a Radio Martí también en Miami, a Guadalupe Radio en Los Ángeles, California, a Radio Inmaculada en Galveston, a Santa Teresita Radio en Florida, a Inmaculada Televisión en Atlanta, a Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, a Radio María Spanish, a EWTN Radio y Televisión y canales afiliados en cadena, a ESNE Radio y Televisión y canales afiliados en América Latina. Un saludo muy cordial a las emisoras que transmiten en España, Setelmont Televisión en Alicante y Popular Televisión en Murcia. Estimados oyentes y telespectadores, cuando en Roma son exactamente las 9:54 de la mañana, hemos comenzado esta transmisión extraordinaria en el domingo de Pascua, hoy 31 de marzo. A la luz y la alegría de Cristo resucitado en la solemnidad de Pascua, la plaza de San Pedro, como pueden ver en las imágenes, es un inmenso jardín multicolor con miles de flores y plantas que han llegado de Holanda. Vemos al Santo Padre Francisco en la sede. En breve comenzarán los cantos de entrada. Thank you.
Sur exit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, que transmite a Radio Vaticana. Una bienvenida a todos los que se están conectando a las 10 en punto de la mañana a la transmisión de la Santa Misa del Día, presidida por el Santo Padre Francisco en el domingo de Pascua. Los diáconos han abierto las puertas del ícono del Santísimo Salvador. Ha resucitado del sepulcro el Señor que por nosotros fue clavado en el árbol de la cruz. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Es el rito del surrexit el que se está llevando a cabo. Como San Pedro fue el primer testigo de la resurrección, ahora el Papa, el sucesor de Pedro, también vuelve a ser el primer testigo. Es el himno gregoriano, hijos e hijas, el que está resonando ahora en la Plaza de San Pedro, en el inicio de esta celebración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle, la gioia dell'annuncio della resurrezione del Signore giunge a noi dalla veglia pasquale. Trasfigurati dalla luce del risorto e in... Hermanos y hermanas, la alegría del anuncio de la resurrección del Señor nos llega desde la vigilia pascual. Transfigurados por la luz del Señor resucitado y en comunión con todos los discípulos de Cristo en el signo del agua, hagamos memoria de nuestro bautismo para participar en novedad de vida del banquete eucarístico. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Oremos. Deus que odierna die, pero nigenitum tuum eternitatis nobis. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida. Qui vive e regna in unitate Spiritu Santo di Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter addressed Cornelius and his household. You must have heard about the recent happenings in Judea, about Jesus of Nazareth. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea,
después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Verbum Domini. Deo gratias. El Salmo responsorial. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La destra del Signore si è innalzata. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. La piedra che desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Thank you.
Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. La escuela entona la secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Tras recibir la bendición del Santo Padre, el diácono está llevando, los diáconos están llevando solemnemente el Evangelio al altar. Hoy la lectura del Santo Evangelio se realizará en latín y en griego como manifestación de una única Iglesia Católica. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Lectura del Evangelio según San Juan. Prima autem sabbatorum, Maria Magdalene venit mane, cum aduc tenebre essent ad monumentum, et videt lapidem sub latum a monumento. Curit ergo et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amabat Iesus. Et dicit eis, tulerunt dominum de monumento. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Et introivit in monumentum. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Verbum Domini. Palabra del Señor. Se procede ahora a la lectura del Evangelio en griego. Sophia orthi akousomen toio evangelio. Irene Passi. Ecto kata Ioannin aio evangelio to anagnosma.
Προσκομέν τη δεμιά των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται προϊσκοτίας αιτιούζης εις το μνημείον και βλέπει των λίδων ηρμένων εκ του μνημείου τρέχειουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν ο νεφίλιο Ιησούς και λέει αυτής ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκίδαμεν που έδικαν αυτόν. Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάξιον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα δόνια ουμέν της ήλθεν έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα δόνια κείμενα και το σουντάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των αδονίων κείμενων αλλά χωρίς εν τετελιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδεν και πίστευσεν. Ουδέ πογκάριδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Se hace un momento de reflexión tras la proclamación del Evangelio en latín y en griego aquí en la Plaza de San Pedro, repleta de peregrinos como pueden ver, 16 grados 8 décimas en la Ciudad del Vaticano, está acompañando el tiempo a esta jornada de fiesta para la Iglesia Católica, tras la celebración de la Santa Misa, recibiremos la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo, y escucharemos el mensaje pascual del Santo Padre Francisco. En imágenes el tríptico de Jesús Pantocrátor,
Hoy es el día en que se ha realizado, tras la procesión de entrada y antes de iniciar la misa, el rito del Surrexit. Recordamos que como San Pedro fue el primer testigo de la resurrección, ahora el Papa, el sucesor de Pedro, también vuelve a ser hoy el primer testigo. Se canta el credo. Thank you.
Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto nuovo dalla resurrezione del Hermanos y hermanas, en este día hechos nuevos por la resurrección del Salvador, suplicamos al Padre que renacidos del agua y del Espíritu, seamos portadores de la luz del resucitado en el mundo. Invocamos al Señor, te rogamos, escúchanos. Recemos por la Santa Iglesia de Dios. La intención es en árabe. Padre del resucitado que nos redimiste con la Pascua de tu Hijo, haz la Iglesia testigo de esperanza y haz que con la gracia de tu Espíritu sepa confortar a los desalentados y desafortunados. Oremos pro novis baptizati. Por los nuevos bautizados. Padre de la luz, que con el bautismo nos has hecho hijos tuyos, guía a los nuevos bautizados en el camino de tu voluntad y haz que, acogidos por la comunidad, crezcan en la escucha de la palabra, en la oración asidua y en la caridad operosa. Recemos por el don de la paz. En tamil. Padre del Redentor, que en Cristo nos has reconciliado contigo, haznos portadores de tu paz y haz que en todas las familias reine la concordia y la armonía y en el mundo cese todo conflicto e injusticia. Rezamos por los cristianos perseguidos. Padre del Salvador, que en tu Hijo venciste el mal y la muerte, sostiene a los cristianos que experimentan odio y persecuciones y haz que sean fortalecidos en la fe y en la perseverancia e iluminados en el buscar vías de diálogo y de reconciliación. Oremos pro contis familias. Recemos por todas las familias. Padre del Mesías, que en tu Hijo nos hiciste tu familia, ilumina a los padres en la educación cristiana de sus hijos y haz que los niños y jóvenes sean dóciles y abiertos a la fe y en cada casa se respire el buen perfume de Cristo. Oh Padre, que por la resurrección de Cristo, nuestra Pascua, nos has quitado la vieja levadura para convertirnos en masa nueva, concédenos vivir nuestro bautismo con ácimos de sinceridad y verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Que Cristo resucite en todos los corazones. Que Cristo se celebre, que Cristo se adore. Gloria al Señor. Canten, pueblos del reino humano, Cristo soberano, gloria al Señor. Nosotros resurgimos en ti, Dios Salvador. Cristo Señor, gloria al Señor. Todos lo aclaman, ángeles y santos. La tierra cante, gloria al Señor. Él estará con nosotros en el gran día a su regreso. Gloria al Señor. Cristo en los siglos. Cristo es la historia. Cristo es la gloria. Gloria al Señor. Se hace un momento para la reflexión personal después de la distribución de la comunión en la Plaza de San Pedro. En este momento ponemos también en nuestras oraciones las intenciones del Santo Padre como pastor de toda la Iglesia Universal y también de todos nuestros hermanos. Oremos. Perpetuo Deus Ecclesiam tuam pio favore tuere. Ut Pascalibus. Protege siempre a tu Iglesia, Dios Todopoderoso, con la fuerza inagotable de tu amor, para que, renovada por los sacramentos pascuales, alcance la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Nos preparamos para recibir la bendición solemne del Santo Padre. Benedicat vos omnipotens Deus, odierna interveniente solenitati pasquale, et ab omnes miseratus defendat incursione peccati. En este santo día de Pascua, que Dios Todopoderoso los bendiga y en su misericordia los defienda de toda insidia del pecado. Que Dios, que los renueva para la vida eterna en la resurrección de su Hijo unigénito, les conceda la recompensa de la inmortalidad futura. Que ustedes, que después de los días de la pasión del Señor celebran con alegría la fiesta de la Pascua, puedan acudir con espíritu exultante a la fiesta sin fin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Con la oración del Regina Cheli, Reina del Cielo, que sustituye en el tiempo pascual la oración mariana del Ángelus, está
llegando a su fin esta transmisión extraordinaria de la Santa Misa del día en el Domingo de Resurrección. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar ha resucitado según su palabra. Ruega al Señor por nosotros, gózate y alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Oremos, oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo has devuelto la alegría al mundo entero, por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Santo Padre ahora se dirigirá al aula de las bendiciones, desde cuyo balcón central pronunciará su mensaje pascual e impartirá la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma, de la cual es obispo, y al mundo, con la que podemos ganar la indulgencia plenaria. El Santo Padre Francisco está saludando a los miembros del Colegio Cardenalicio. La bendición Urbi et Orbi, palabras que en latín significan a la ciudad de Roma y al mundo, era la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas en el Imperio Romano. En la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa, y solo él, y que dirige a la ciudad de Roma, como dijimos, y al mundo entero. La bendición Urbi et Orbi se imparte durante el año siempre en dos fechas, el domingo de Pascua y el día de Navidad, el 25 de diciembre. Se hace desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, llamado por eso Balcón de las Bendiciones, y también es impartida por el Sumo Pontífice en el día de su elección, es decir, al final del cónclave, en el momento en que se presenta ante Roma y el mundo como nuevo sucesor de Pedro. La característica fundamental de esta bendición para los fieles católicos es que otorga la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados, es decir, confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por el derecho canónico, es decir, haberse confesado y comulgado y no haber caído en pecado mortal. La culpa por el pecado es remitida por el sacramento de la reconciliación, de manera que la persona vuelve a estar en gracia de Dios, por lo cual se salvará si no vuelve a caer en pecado mortal. Empero, la pena debida por esos mismos pecados debe ser satisfecha, es decir, se debe reparar y compensar el desorden introducido por el pecado, lo cual se lleva a efecto por medio de la penitencia impuesta en el sacramento, por medio de otras obras buenas y, en último caso, por medio del sufrimiento del purgatorio. Dado que la indulgencia plenaria remite completamente esa pena debida, el fallecido, sin haber caído nuevamente en pecado, no ha de pasar por el purgatorio y accede directamente al cielo. De acuerdo a las creencias de los fieles, los efectos de la bendición Urbi et Orbi se cumplen para toda aquella persona que la reciba con fe y devoción, incluso si la recibe en directo a través de los medios de comunicación, televisión, radio, internet, etc.
El Santo Padre está ya dejando la plaza de San Pedro, montado en el jeep. La plaza de San Pedro, adornada para la ocasión, como dijimos, con flores, miles de flores provenientes de Holanda. La transformación de la plaza en este hermoso jardín es obra de un gran equipo de floristas holandeses y de sus familiares y amigos, coordinados por el campeón holandés y europeo de arte floral Piet van den Burg, y por supuesto por los colaboradores de los Jardines Vaticanos. Las cifras, les contamos, estimados telespectadores, son impresionantes. Más de 21.000 bulbos conectan la plaza con el altar. Más de 16.000 tulipanes y narcisos, 5.000 jacintos forman esta colorida paleta. Está claro que predominan, como siempre, los colores amarillo y blanco, los colores de la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre está saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. Dejamos un momento con el audio de la plaza para que puedan vivir también ustedes un poco más de cerca la alegría de este día, ¿eh? En este domingo, parcialmente nublado en la ciudad de Roma, el tiempo realmente está acompañando la fiesta de la resurrección del Señor Jesús. 18 grados es la temperatura por estas horas. Mientras el Papa recorre la Plaza de San Pedro, les comentamos que de aquí les repetimos que subirá al balcón central de la fachada de la Basílica. Y las bandas del ejército italiano, de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana interpretarán el himno de Italia y la marcha pontificia, el himno de la Ciudad del Vaticano. Después el Santo Padre dirigirá su mensaje pascual, concluido el cual el cardenal protodiácono anunciará que el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi. Anuncia la concesión de la indulgencia plenaria. Realmente vimos llegando las cifras que nos dieron, las últimas cifras que obtuvimos de la Gendarmería Vaticana, de la cantidad de fieles que están presentes en esta celebración, era de 30.000, pero están en continuo aumento. Todavía están llegando los fieles a la Plaza de San Pedro. Les comentamos que mientras estábamos llegando aquí a los estudios de Radio Vaticana, vimos filas larguísimas de personas que estaban de todos los países, provenientes de todos los países, dirigiéndose aquí para compartir esta celebración con el Santo Padre Francisco. Nos avisan de la dirección que tenemos unos pocos minutos para cerrar la transmisión. Nosotros agradecemos a ustedes que están siguiendo a través de Facebook. Les agradecemos, por supuesto, sus saludos, sus comentarios. También a quienes están siguiendo a través de Vatican News,
en español, nuestro canal en YouTube, de nuestro portal web. Por supuesto, un agradecimiento especial a todas las emisoras amigas que difunden esta señal y a Mundovisión, que retransmite en todo el mundo. En breve nos volveremos a conectar, devolvemos por algunos minutos la línea a las emisoras conectadas. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.